¿Cómo te dejaron pasar con los animales? I walk. Eso sí, empezar a caminar este bosque de noche, bastante tenebroso ha sido. Bienvenidos una vez más. En el día de hoy estamos en lo que es el estado autonómico monástico de Athos, lo que quiere decir que, bueno, aquí no pueden entrar mujeres. Ya lo vais a ir viendo, es un sitio lleno de monjes, lleno todo de monasterios. Es como entrar al Vaticano, básicamente necesitas pues un permiso, también tiene pues un control de aduanas. Lo que pasa es que lo controlan por barco. Entonces, bueno, nosotros hemos cogido ese permiso para hacerlo todo legal. Y la cosa es que lo vamos a cruzar todo caminando, aunque en sí no se debería hacer. Ahora estamos justo a las puertas de lo que es el estado autonómico de Athos, así que nada, será cuestión de unos cuantos kilómetros y ya entramos, a ver qué tal. De haber escogido acceder mediante un barco, me sometería a un control de aduanas y por lo tanto no podría acceder con mis dos compis de viaje, ya que no se permite el acceso ni de mujeres ni de mascotas. Al igual que en la isla no puede haber ningún tipo de animal de sexo femenino, así que digamos que vamos a ir un poco de estrangis. Aunque como el único animal de sexo femenino permitido es la gata, dormiremos con la conciencia tranquila. Pues señores, aquí es donde comienza la aventura. Una vez salgamos de este caminejo, ya entramos en territorio comanche. Estoy nervioso, sinceramente. Os mentiría si dijese que no. Atentos a esta barbaridad, ¿vale? Os acabo de meter aquí el pie y mirad. ¡Uah, chaval! Y sigue para adentro, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Pues nada, todo bastante bien, la verdad. Es que en sí la base la tiene recta. Lo que pasa es que ha tumbado lo de la esquina. Es terrible. Lo dicho, que espero que la cosa mejore, porque como sea así todo el camino, bueno, o sea, necesito nuevas zapatillas. Estamos llegando ya al primer monasterio, así que voy a dejar a esta libre. Y ya hemos dejado detrás, bueno, a los cazadores, que era el motivo por el cual no la he dejado, porque llevaban perretes. Y bueno, de hecho se les escucha, están ahora mismo por detrás de algún jabalí. Entonces vamos, que no quería arriesgarme. Ya veis las pedazos de vistas que tenemos. Allí a la derecha lo que se ve, muy loco, pero está el canal de Jerjes, vamos, o sea, tiempos de Persia. La cosa es que hizo ahí como un canal para, o sea, esto es como un tridente básicamente, que es como una península que sale de Grecia, y aprovechó, hizo ahí como un canal para meter ahí todos sus barcos y protegerlos. Muy, muy curioso. Ahora sí, llegamos a lo que parece ser el primer monasterio que pisaremos en esta república. Aunque nada más llegar, veréis que algunas cosas no encajan. Pues no se lo montan tan mal, ¿eh? Tienen aquí unas pedazos de placas solares del copón y luego todas estas baterías, o sea, esto vale mucho dinero. Y luego algunos edificios se ve también desde aquí ya, que están reconstruidos, pero bueno, vamos a acercarnos y a ver si encontramos a alguien. Porque hay un silencio que es impresionante, o sea, de verdad, absoluta calma. Fijaos qué casa tan bonita, ¿eh? Es preciosa. Me acabo de encontrar con un señor muy, muy majete, la verdad. Me ha ofrecido café y tal, pero le he dicho que no. Y me he limitado simplemente pues a ver cómo está esto por fuera, que al final tenemos que hacer todavía bastantes kilómetros en el día de hoy. Pero me ha sorprendido que tienen gallinas. O sea, se supone que no puede haber animales hembras. Solo puede haber, que yo sepa, gatos. Así que vamos, no me estoy saltando ninguna regla. Pero en principio no se pueden tener gallinas, o no se tenían antes. O sea, estamos hablando de que aquí viven con las reglas de hace mil años. Y es que aunque todavía lo desconozco, no estamos en un monasterio, y de ahí que no se vea ningún monje. Resulta que era un convento, parte del gran monasterio ruso, que existe en la península a unos 20 kilómetros del lugar. Bueno, aquí tenemos batalla. Qué bonita es la otra también, ¿eh? Jiji. Algo que también sorprende es que aquí a la izquierda está todo abandonado y luego todo lo de la derecha, bueno, lo están reconstruyendo y vamos, que está precioso. Así que ya está Chuchi haciendo amigos. ¡Hi! ¡Chuchi! Es que qué tío. ¡Chao! No.
Es pasote como hay tantos estilos juntos en un mismo sitio. O sea, esto parece que lo han sacado de un mismísimo cuento. No sé, tío, parece como de los tiempos de Don Quijote. Es precioso, la verdad. Luego también la gente que hemos encontrado aquí no eran monjes, o sea, todos los monjes van a ir vestidos tal cual. Lo que pasa es que todos tienen al final pues ayudantes, bueno, sin más, que hay gente aquí que no son monjes, que están ayudando, están trabajando, etc. Uno de los ayudantes me explicó cómo tres monjes rusos vivían en este lugar y más de un centenar de ellos estaban en el gran monasterio ruso. Acabamos de llegar justo aquí arriba, ahora ya empezaremos a bajar un poquitín y bueno, ya se ve, o sea, vamos, todo esto no hay nada ni nadie. Luego ya cuando pasemos toda esta zona, que hoy mínimo tenemos que cruzar todo esto, porque si no, en 4 días no nos da tiempo a salir de aquí ni harto. Y aunque sea, quiero ser lo máximo legal posible, así que quiero, sí, quiero seguir esas reglas. Así que la intención es cruzar todo esto, que no hay nadie ni nada ni nada. Y luego ya empiezan todos los monasterios, que ahí ya empezaremos a hacer algunas paradas y empezaremos a visitar. A ver hoy si podemos cruzar todo esto. Veremos a ver, veremos a ver. ¿Tú qué dices, Chipis? ¿Crees que es posible? Pues que mirad, ¿eh? Es que no hay nada, chaval. Solo está. Por cierto, está todo lleno de madroños. ¿Eh, Chipis? Mira, madroño. Ahí. A ver, madroño. Bueno, pues lo dicho, que hay muchísimos madroños por lo que he visto. Arrancamos con la zona virgen de la península, 20 kilómetros de naturaleza intacta, con tan solo varios caminos de tierra que nos serán de ayuda para entrar en la zona donde se ubican todos los monasterios. Y tal y como os decía, tan solo disponemos de 4 días y 3 noches para salir de esta república, al menos si queremos seguir las reglas. Disclaimer, ya os voy adelantando que más cargos que podrán añadir a nuestra lista, pero por el momento la esperanza es lo último que se pierde. Desde que entramos en Grecia llevamos encontrándonos figuritas así, tanto en montaña como, bueno, en cualquier lado básicamente. Y yo pensaba que serían pues de yeso, o de escayola o de cerámica, pero son de piedra. O sea, esto es más duro que yo que sé, te dan con esto en la cabeza y bueno. Y luego suele haber velas así, en este caso hay esto, y hay gente que deja monedas. Y por aquí tenemos una setita venenosa. Primera señalización que encontramos y sinceramente no entiendo ni papa, o sea, es que las letras también... Es lo que os he dicho, esto parece como viajar 1000 años atrás. Lo que sí que entiendo es el último pueblo, Capies, es como la ciudad o la capital de lo que es esta zona, la capital administrativa creo que le llaman exactamente, y me han dicho que tengo que visitarla porque es muy bonita, así que vamos a seguir hacia allí. Finalmente he decidido meter a esta en el transportín porque vamos, estamos avanzando muy muy lento. Hemos hecho unos 8 kilómetros, bueno, o sea, 8 kilómetros se ha hecho ya caminando más o menos, 7-8. Y ya he dicho, ya estaba empezando a ir muy lentito y he dicho, bueno, pues ya por hoy suficiente. Ahora llevaremos unos 14 o así, 15, y tenemos que hacer unos cuantos más porque si no, lo dicho, no acabamos en 4 días, pero ni harto. No paramos de ver por aquí todo pezuñas de animales, bueno, está así todo el camino. Se nota muchísimo que por aquí no pasa nadie y que campan a sus anchas. Además, todas las montañas del fondo se empiezan a ver con nieve y son menores de 2000 metros y a la que vamos tiene 2000 metros, entonces probablemente haya nieve, lo cual haga que sea todavía más complicado. Así que bueno, en resumen hay que espabilar. Todavía lo desconozco, estamos en una zona habitada de no solo muchos animales como el jabalí, corzos, sino que al ser tan ínfimo el impacto por parte del ser humano en la naturaleza del lugar, hay depredadores de gran calibre, pero esto pronto lo veréis. Al fin dejamos un poquito el camino detrás y cambia el panorama, pero si os fijáis, hay un pajarito. Pero vamos, que prácticamente no se escuchan pájaros, o sea... Para ser un bosque tan grande, la verdad que da un poco de yuyu. Mirad qué pedazo de monasterio acabamos de encontrar aquí, en la mitad del bosque. ¡Papa! Creo que la basura no se libra ni aquí, ¿eh? O sea... Terrible, la verdad. Por aquí hay unos cuantos palés, pero vamos, nada así interesante. Y esto son paneles, paneles de abeja. Esas son las cajas donde lo meten y luego estos son los paneles. Y dentro de estas cajas irían las cajoneras con esto dentro, básicamente. Y a Chuchi le está dando un ataque. ¿Eh? Un ataque, un ataque.
Está súper emocionado. Mira, mira, mira. Terrible. Venga, tú, vamos. Menudo ataque psicótico. ¡Hala! El día va llegando a su fin y se acerca la hora de buscar un lugar seguro donde pasar la noche. Mirad el pedazo de socavón que ha hecho el agua en el camino. O sea, antes, tal y como podéis ver, este era el camino, pero vamos, que ya ni existe. Por lo menos ya no hay zarzas. Tampoco nos podemos quejar. El COVID también llegó a este aislado lugar del mundo, ya que los monjes reciben muchos peregrinos habitualmente e incluso ellos mismos pueden pedir permisos puntuales para salir a ver a sus familiares, por ejemplo, en casos de peso mayor. Entonces, al llegar el COVID, esta zona se aisló aún más de lo que ya está y muchos caminos quedaron totalmente absorbidos por la naturaleza. Menos pedazo de colores, señores. Está el cielo absolutamente espectacular. Eso sí, habrá que ir buscando dónde dormir, porque esto se acaba ya. Así que vamos a caminar la última hora, que ya estamos en descuento, y montamos todo el campamento y comemos, que hoy todavía, o sea, no he comido. Y ya hay ganas. Bueno, y estos también tendrán ganas. Escuchad. Está seca. Lleva una sobada. Madre mía. Está el atardecer absolutamente espectacular. Está precioso. Además, en la montaña, bueno, la montaña sagrada, Athos, se ve, o sea, preciosa con toda la nieve. Es que está muy bonita. O sea, tenemos que llegar allí y intentaremos hacer un bivac arriba. Veremos a ver si será posible. Espero que sí, la verdad. Para ello, aún tendremos que recorrer unos 50 kilómetros y además en este viaje nos aguarda una sorpresa que cambiará por completo el rumbo de esta aventura y puede que incluso de nuestro viaje. Y nada, ya habéis encontrado aquí una cabañita. Bueno, en sí parece como un puesto de observación para otear, no sé, algo así. La cosa es que está cerrado, pero bueno, aunque sea, aunque llueva, pues estamos bajo cobijo, que eso va a venir muy bien. Tiene ahí en el fondo unos paneles solares, con eso, pues bueno, aquí tenemos la luz. Nada, luego hay por aquí un grifo que no funciona, bueno, no tiene agua directamente. Una mesa, otra mesa y esto, vais a flipar. Que echáis ahí, bueno, dentro ahí está todo lleno de carbón para hacer fuego y tal. Ya he dejado preparado por aquí todo el chiringo, he dejado ya libre a Zarpis, Chuchita, bueno, está libre como siempre. Y Chuchi se ha tumbado en la cama, ahora os enseño cómo he preparado. Y Zarpi se ha ido a aventurar, obviamente. He montado por aquí lo que son los dos sacos. Ya veis que está justo en la mitad de la cabaña. Sí, hay muy poquita luz, muy muy poquita. Bueno, no hay luz directamente. Ahí está la peque, salvajeando. Ahí va. No se la ve. Ay, ay, ay. Terrible. Y bueno, luego por ahí está toda la comida. Y por ahí su comida, porque eso es todo lo suyo y esto es todo lo mío. Tal y como podéis ver, prácticamente lo suyo es igual que lo mío. Así que como para agrandar familia, ni de palo, ni de palo. Y este buen señor creo que tiene ganas de descansar. Me acabo de dar cuenta de que me he olvidado los bebederos y los comederos de estos. Así que les voy a tener que dar... con los envases y con las latas las voy a tener que vaciar y eso van a ser sus comederos estos días. Liadita. Y el otro también. Vaya dos. Venga, que ahora os pongo comida. ¿Lo quieres rebañar? ¿Para que le ponga agua a Zarpis? Vaya pregunta. Mira, que ya te lo giro yo. Que no tienes que girar la cabeza, te lo giro yo. Chuchi, no puede haber ya más.
Tú, salvaje, que tienes comida. Huele a comida. Huele a comida. La comida de Chuchi. Ay, 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 ay. Est. Venga, te la bajo ya. Muy bien, campeón. Muy bien. Eres un máquina. Y yo, para mí, un poquito de fuet. De España, supuestamente. Creo que no hay que comerlo con piel, ¿vale, gente? Esto está un poquito demasiado especial, la verdad. Creo que hay que quitarle la piel. Fuet en C2. Fuet, 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 fuet. Es muy malo, Chuchi, tío. Es muy malo. No lo pica, ¿eh? Está ahí. Muy bien, muy bien. Al siguiente día arrancamos antes del amanecer para tratar de avanzar lo máximo posible durante la jornada de hoy, con el objetivo de alcanzar la montaña sagrada de Athos. Muy buenos días, gente. Hemos tenido una noche preciosa, o sea, se veían todas las estrellas. Eso sí, se escuchaban animales cada 2x3. Además, he visto que hay lobos, porque en un momento dije, tío, no puede ser. Miré y hay lobos y hay también chacales, así que vamos, que hay aquí un poquito de todo. La cosa es que, o sea, se nota mogollón que esto no, o sea, no está tocado. O sea, lo que os decía ayer, que había mogollón de huellas, pues igual, o sea, es que se escuchaban mogollón de animales todo el rato. O sea, se ve que aquí, pues eso, pues al final no existe la caza. Aquí no comen animales, bueno, no comen carne, mejor dicho, porque pescado sí que comen. Entonces se ve, pues vamos, que no hay caza y que aquí viven como dios, básicamente. Y nada, ha sido empezar y hemos empezado a cruzar este bosque. Y este ya es uno de los caminos oficiales entre un monasterio y otro. Así que en principio ya no vamos a tener ningún tipo de problema, ni ningún tipo de marrón. Y el camino va a ser bastante fácil. Eso sí, empezar a caminar este bosque de noche, bastante tenebroso ha sido. Por cierto, veis que llevo a esta detrás, he decidido llevarla yo un ratito ahora a la mañana, que todavía hay mucho bicho. Y luego ya la dejaré libre. Aquí, si os fijáis, parece que se ha rebozado un jabalí. O sea, mirad la hendidura y está ahí, bueno, todo roto. Se lo han pasado bien, la verdad. Chuchi. El paisaje es absolutamente precioso. Aquí cuando pasa el agua, bueno, ya se ve ahí que hay cacharros de plástico y tal, pero cuando pasa el agua esto tiene que pillar una fuerza bestial. O sea, fijaos la caída que hay aquí a mis pies. O sea, jiji. En vez de dormir donde dormimos ayer, la verdad que habría estado muy bien encontrar esta cabañita antes. Bueno, haber avanzado más ayer, la verdad, sabiendo que estaba aquí. Eso sí, se ha puesto a llover, así que a ver si nos da tregua el día. Aquí yo creo que tiene pinta de que quieren montar algo. Pero no sé el qué, la verdad. La verdad que veo muchos proyectos empezados, pero pocos acabados. He cogido esta bolsa del suelo, así se la pongo a la cámara y podemos seguir sin problema. Ahora sí, llegamos al fin al primer monasterio oficial de la República de Athos. Al ser consciente de que nos hemos saltado las reglas a la torera, los nervios van a flor de piel. Acabamos de llegar al segundo templo de esta aventura. Silencio absoluto, aquí ya se ve que hay más gente, pero silencio absoluto, no se escucha nada, me da miedo hasta hablar en mi tono normal, de verdad. Luego aquí he visto que tienen todo invernaderos, pero hay unos invernaderos que son muy raros, nunca los había visto. Pero vamos, que esto es gigante, o sea, hay 20 monasterios en lo que es toda la isla y, o sea, son solo 2.000 monjes. Solo en este ya entran los 2.000 monjes. Es una barbaridad. A esta se la pela todo, tío. Es la leche. Al pasar por delante del monasterio, como no podía ser de otra manera, llamamos la atención de todo el mundo. Aunque al ver un ambiente tranquilo y distendido, incluso con gatos merodeando alrededor, tras una breve parada continuamos con el viaje, pero lo que no me esperaba es que habían avisado a un monje superior de mi visita. Gente, el sitio es terriblemente bonito, es un monasterio búlgaro exactamente. Viven 40 personas en total, que he preguntado. Así que vamos, muy poquitas para lo gigante que es esto. Pero es que el show que hemos dado ha sido terrible. Cuando me han visto con Chuchi, o sea, Zarpus ha estado desaparecida.
Y cuando han visto a Chuchi ya se han quedado como, ¿qué está pasando aquí? Me han preguntado de passport, no sé qué. Y yo, sí, joder, tiene todo. Total illegal. Y luego cuando han visto que íbamos a hacer misión de nido, les ha explotado el cerebro. O sea, literal, les ha explotado el cerebro. Así que nada, por lo menos me he ganado su respeto. Aquí les llevo ya a los dos, a Chuchi ya le he soltado. Y ya está, ya su rollo. ¿Cómo te dejaron pasar con los animales? I walk. O sea, me dijeron que no podía venir. Es mío también. Sí. O sea, me dijeron que no podía ir en barco con ellos. Sí. Entonces, por eso he venido caminando. Entonces. Entonces estoy yendo eso. Да, из Испании собака. Из Испании, да, собака?